Asnas turba tu look en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Fue aquí, en el Monte del Destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante 2500 años, donde montaron guardia los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Ha vuelto a Mordor. Han caído la llama y la sombra sobre la Puerta Negra. En ningún hombre mortal puede interponerse. ¡Yoreth! ¡Dirjaén! Una manera perfecta de matar gallinas. No quiero herirte. Ahora falta algo más. Dirjael, el asesino de gallinas. Vamos. Vamos. Enseña lo que sabes. Tendrás que golpear mejor si quieres vencer a tu padre. ¿Así está bien? Bloquea, hijo. No te olvides. ¡Y tú no te olvides de golpear! Mantente alerta, Dirjaén. Tu enemigo no será siempre lo que aparenta. Calma, hijo. Aún no eres soldado. ¡Te sacaré las tripas! ¡Dirjaén! ¡Estoy bien! ¡Hijo! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Matar al toro! ¡Padre! ¡Ataca más rápido de lo que puedo golpear! ¡Resiste, Dirjaén! ¡Vamos a hacer pedazos! ¡Acogida! ¡Acomete a fondo y cortarás más profundo! Son los orcos más fuertes que hemos visto nunca. No son orcos, son nurgos. Son peores y además son más. Ve en busca de tu madre. Ve en busca de tu madre y protégela. Yo iré detrás de ti. Ve. Estoy muerto.
Ha sido apartado de la muerte. El amor que siento yo por ti. Va. Feliz aniversario, amor. Talion, es precioso. ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor. ¿Hablaste con mi padre? Sí, y no ha cambiado nada. Sigue igual de testarudo. Vayamos igual. Dirjael no vendrá de buen grado. Debe haber una vida mejor que esta. Ahora no. Pero pronto. Estoy cansada de esconderme aquí, Talion. Nos ocultamos ahora o moriremos. Vamos. Marcharnos cuando tuvimos la ocasión. No te muevas. Abriré paso. Son demasiados. Debo escabullirme entre ellos. Deberíamos estar. ¡Vámonos! Aquí fue la parte del Tarco. Sé un Tarco muerto. ¡Dejad de cebaros! ¡Volved! Baja esa espada, Montaraz. ¡Talion! La mano negra lo quiere vivo. ¡Tómala! ¡Padre! Dirjael, mírame. Estoy aquí, hijo. Estoy aquí. Largo circus, ajados juntos. ¡No! Cantia pacuris. Cool, nañadasa. ¡Yoraez! Estaremos juntos, mi amor. Pronto. Para siempre. Gurar busircus atasgus hu. Castia pacurishak. Gol nanakishak. Gurar busircus atasgus hu. Castia pacurishak. Gol nanakishak. Vuelve a mí, señor elfo. ¿Dónde estamos? Míralo tú. Thank you.
pasó? Se te apartó de la muerte. Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Una maldición nos mantiene atados dentro de Arda. Sí, es cierto. ¿Cómo rompemos esta maldición? Encontraremos a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. Resulta familiar. Talion mató a un noble, Yoreth. Su vida está ahora en manos de Gondor. Así que dejamos a uno vivo en Narjost, ¿eh? Ahora mismo arreglo eso. La mano negra los quería muertos. ¡Vas a sufrir por lo que has hecho! ¿Sabes de la mano negra de Sauron? Es un demonio. Un ser de puro aire. ¿Qué más? Un esclavo que tuve. Jura que luchó con él. Lo vendí por un barril de grog. Agimo, el esclavista.
Ahí es donde tenemos que ir. Si es que puedes fiarte de un orco. No es una cuestión de confianza. Sus pensamientos no mienten. El mundo ha cambiado. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Así es como será. El futuro y el pasado están encadenados en la oscuridad. No entiendo por qué estoy aquí. Y yo no lo recuerdo. Busca al esclavista. Puede que hallemos respuestas en su mente. Esos son unas viejas rocas raras. No entiendo cómo hay Uruks que los tiene miedo. ¡Estoy harto! ¡Perdón! ¡Ya está! ¡Veo al...! ¡Tarás! ¡Al ataque! ¡Todos los humanos! ¡Vamos a descuartizar! ¡Todos a una! ¡Ahora! ¡No humanos! ¡Humanos morir! ¡Te desangraré! ¡Sí, sí! ¡Más sangre!
lucha. ¡Sangra! ¡Muere! ¡Que sea rápido! ¡No eres el asesino que soy yo! ¡Cógete, Balanor! ¿Sobrevivió a la matanza? ¿Oyes sus gritos por la noche? ¿Hueles su sangre en tus sueños? ¡No puedes ganar! ¡Ni siquiera es atrapado! ¡Te vamos a matar mucho! ¡Mucho! ¡Torpe montará! ¡Torpe! ¡Rodeado! ¡Me aplasta! ¡Necesitáis la cabeza! ¡Te voy a destrozar! ¡No pasa nada! ¡Matadlos a los dos! ¡Arrancaremos los huesos y haremos flautas con ellos! ¡Usaré tus tres! ¡No podrás con nosotros! ¡Qué idiota, gusano! ¡No aprendes a la primera, eh! ¿Cómo ha ido la caza? ¿Tenéis a los esclavos fugados? Sí, los matamos a todos y dejamos las vísceras a la vista para que las vea la aparición.
No nos queda mucha comida. Antes vi al capitán relamarse mirando unos Krebain. Así que las cosas... Encontró huellas, así que el capitán ha redoblado las defensas. ¿Ha habido suerte con la caza de esclavos fugados? Nah, espero que los Bulls acaben con todos esos asquerosos. Esto no me gusta nada. ¿No lo ves? El prisionero ha creado una distracción. ¿Por qué usas tu vista para seguir al Uruk? Yo veo mejor que cualquier mortal. Cortar la piedra como si fuese carne humana. Eso. Mata al Capitán Orco. Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Arqueros, debo dejar ciego al campamento. Los arqueros están entrenándose. Espero que haya mejorado su puntería. Casi me atraviesan una pierna de un flechazo. Eso no volverá a pasar, no te preocupes. Le han dado a todas las dianas. Son muy buenos. Oí al esclavo suplicar clemencia, suplicándote por su vida. ¿Cómo se escape otro? ¡Esclavos impostores! Si hubiera sido tan pesado como Radbad, me habrían ahogado en el mar de Nurnen. Si hubiera sido tan pesado como el no hubieran perdido el tiempo. ¿Sabes lo que creo? Creo que os odio a todos, gusanos. Vida de hambre en el fosbe. ¡No se os ocurra pensarlo! Porque os ya resolveremos nuestras diferencias cuando acabe la guerra. Hasta entonces, boca cerrada y ojos abiertos. Te creías muy rápido. Pero ninguno me corre más deprisa que uno. ¿Veis a esos esclavos? Intentaron escapar y ahora mueren encadenados a un poste. Es el mismo destino que os espera. Pena tener que matarte. Serías un esclavo fuerte.
¡Matad al Glob! ¡Arrancadle la cabeza! ¡Cuidado con sus manos! ¡Muere! Que no moriste hace 10 años. Deduzco que no vienes a arrestarme por traición, capitán. Somos todo lo que queda de aquella guarnición, Girbon. ¿A qué has venido, pues? Busco un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron. Más bien, huyó de él. ¿Lo conoces? Claro. Lo estás mirando. Y los siervos del Señor Oscuro. ¿Lo sabes? Quizá. No es momento de guardar secretos. Llevo aquí desde hace semanas. Calma. Ven al campamento de los proscritos. Preguntaremos allí. Estaré ahí. Solo es un orco. Alguien que quiere ser visto. Tengamos cuidado.